Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Gambetero TV. Descansamos una semana, ya estamos aquí. ¡Los se extrañé! Ven repuestitos. Día 1000, 8000, no era penal. ¿Ya cuántos días llevas? Un montón. Ya varios, ¿no? Día 1000, 8000, no era penal, ¿verdad? Ahí está. Iván, qué bien te ves, te ves. Te ves radiante. Más barato. Sí, que ya estuvieran barato. Moda. Te ves radiante, Iván, ¿cómo estás? Bien, asoleado, un poco asoleado. Me fui a dar una vuelta allá por el puerto de Veracruz. Estuve checando cómo van los progresos para los Juegos Centroamericanos que empiezan en noviembre. Las obras están bastante avanzadas. Qué bueno que nos traes nota de eso. Exactamente. Pero creo que pero hoy no. Pero hoy no. Exacto. Pero sí, los trabajos de remodelación en el puerto, en Boca del Río, se están llevando en tiempo y las cosas van saliendo de como lo tiene planeado el gobierno de Veracruz. Oh, qué bien. Ojalá y salga todo bien. Aurorita, hoy que vienes, ¿cómo dicen? ¿Echando tiros? Se dice. Sí, así de hoy. Coloquialmente. Hola, vulgar. Él es un vulgar. Nada más porque desde es que se puso vestido, sabe querer poner este vestido. Exacto. Prefiero. No, sí, qué padre. No ponerlo, más bien otra cosa. Prefiero ponerlo a un lado de una cama, así, tranquilos, para que no se doble, para que no se arrugue. No, él, no el tuyo. Sí, mi vestido, sí. O sea, okay. Ponerlo a un lado. No, tampoco te emociones. Bueno, hola a todos, los extrañé mucho. Muchísimo deporte en 15 días, estuvo como impresionante. Sí. Digo, desde que yo también viajé a Jalapa, también va avanzado, también por allá. También por allá, qué bueno. Va avanzado el ruido de los centroamericanos. No, nos traen nota juntos, entonces. Sí. Cada quien por su lado, está en Boca del Río y en Jalapa, pero sí. Ah, qué bien. Del otro lado, Memo y Aldo, ¿cómo están? Hola, compañeros, ¿cómo están? Ya se extrañaba, ¿no? Echar el gambetero, echar la plática entre amigos, mucha información, la verdad es que un fin de semana ajetreado, igual el pasado muy ajetreado. Afortunadamente, Mexicanos dieron una buena aparición y pues adelante, ¿no? Memo, ¿te estás durmiendo? No, aquí estoy completamente despierto. Es lunes de gambetero. Y bueno, pues contento. Me da muchísimo gusto por Javier Hernández que haya metido gol. Qué bueno. Recordar en su debut con el United metió un buen gol en offside. Ahora lo hace de forma espectacular. Luis, Aurora, Iván, ¿de aquel lado? Sí, golazo del Chicharito. Golazo. Ya digo, ya contra un portero que decía la producción que ya se había dejado todo. Porque ¿no? Es lo que estaban diciendo. Que estaba pa'l perro, el portero. Digo, que te metan 8 goles no es normal, ¿no? No. Bueno, pero no puedes culpar nada más al portero de los 8 goles. No, también la defensa. Influye la defensa, sí. Los medios. Ahora, fácil era un 8-0, pero Iker Casillas otra vez tuvo mucho problema. Y en los goles. ¿Les parece si platicamos justamente de este tema un poquito más a pues, fondo? Más a fondo de lo que es el Real Madrid. Vamos a ver el resumen del partido y sobre él platicamos. Qué importante, ¿no? Es que Chicharo empieza a tener vínculos en la cancha. Recordemos que en el United estaba partida esa comunión con compañeros y ahora tienes a Bale, tienes a Cristiano y tienes un James, los cuales también ya están enchufados como equipo. Y creo que es muy bueno para el mexicano. Arranca el día de mañana como titular contra el Elche. Entonces, qué bueno por el tapatío que por fin mete los 2 goles que le quitan un poco de presión y también le mete presión a Benzema, ¿no? No, y está rompiendo este estigma que se tenía de que iba a estar en la banca. Eso está increíble. Y se está jugando ganando. Más. Está jugando más que en el United. Que en el ¿no? United, exacto. Se está ganando que él apertura todos los partidos. Este es un errorazo del portero de la Coruña. Yo no puedo entender. Casi a media cancha el portero. Solo Neuer puede hacer eso. El área, ajá. Dice. No, pero solo Neuer le sale. Yo creo que ya estaba desesperado en esos momentos el portero porque las cosas no estaban saliendo. Le falta comunicación con sus defensas. Aparte era roja, ¿no? Por eso sí, falta sobre Benzema. Es roja. No, porque no es último hombre, queda una defensa más. Ya había rebasado bueno, pero amarilla por lo menos. Eso sí. Luego viene el penal, que Iker no puede hacer nada, digo. Bueno, un penal tonto, la verdad. Fue un penal y mañana arranca Keylor Navas. Mañana va Keylor Navas de titular, si es. Bueno, yo aquí me da gusto por el Chicharo. Como yo lo he dicho, no me acuerdo si lo escribí por redes sociales. Anotar el 7 y el 8 en el Madrid, pues hay que estar, ¿no? Primero tener minutos y luego tener la confianza suficiente para impactar desde esa distancia y con esa técnica individual. Y ahí lo mejor, ¿dónde la puso? Vamos a llegar al momento soñado de los mexicanos. No, tampoco, no generalice. Sí, es un golazo, bueno, es el momento soñado de los momento mexicanos. Momento soñado, por lo menos. Perdón, pero no es soñado. No era un partido trascendental. Es era un errorazo de Iker Casillas, ¿eh?
Creo que fue un gran gol, claro, pero hay que dimensionar las cosas. Era un partido ya finiquitado, era ya últimos minutos, un equipo desmotivado, un portero desmotivado. Por supuesto que hay que darle el valor personal. ¿Dónde la pone? Empieza bien la jugada, ¿no? Vamos a ver la jugada. Empieza bastante bien. Isco lo ve bien. Un golazo. Si no es fuera de la intentó, la intentó y le salió, que fue lo bueno. Y recordamos que Charo nunca ha sido de meter goles luminosos, debe ser del 4 o 5 goles. Aparte, que nos recuerda la producción que antes, con el juego del United, que haya mucho fuera de lugar el Chicharito, y ahorita pues ya no juega tan adelantado. Se movió bien, está haciendo bien las cosas. Más bien es eso, cuidó su línea. Corre hacia arriba, en este caso, cuida la línea, le recibe el balón. Ahora, no le sale el tiro y las críticas, ¿no? De por qué le intenta así. Afortunadamente claro, le salió. Y luego la vuelve a intentar, Marcelo hacia la jugada. Viene el desvío. Y se le pegó de afuera del área y a ver si sale, ¿no? Viene el desvío, te echa no a te guardameta. La paso, Marcelo, eres malo y gol. Y creo que el Madrid arrancó lento, pero si analizas, es la mejor plantilla en Europa. Tienes a Isco, tienes a Marcelo, que son los revulsivos. Y te pusieron perfecto, Nacho, Casemiro. Tienes grandes jugadores, grandes jugadores los cuales te resuelven partidos, ¿no? Sí, bueno, y ahorita lo que está haciendo es el cambio de sale Modric, entra Yarra y después sale Benzema y entra Chicharito, que son los cambios que ha estado haciendo. Hay que ver qué propuesta tiene mañana contra el Elche. Ya se dijo, va a jugar Keylor Navas. Lo más probable es que juegue Javier Hernández en la delantera. Va a titular. Y hay que ver qué otros cambios tiene, porque no va Pepe, igual iría Nacho. Va Nacho. O iría Varane, o sea... Hay varias cosas que varios cambios que va a hacer, ¿no? Entonces, bien para Chicharito, pero tampoco es el momento soñado para los mexicanos, ¿no, Iván? No es un momento soñado, pero también hay que darle el resumen, valor adecuado, ¿no? Al resumen, nada más. A lo que es. Al resumen. Sí, por eso. Chicharito o sea, necesita, ya pasaron, 6 goles, necesita bueno, confianza después de la mala temporada que tuvo con Manchester United el año pasado. Y qué mejor que haciendo goles. Un delantero retoma la confianza marcando. Más bien estábamos esperando que luciera. O sea, que nunca había lucido tal cual y ahorita... Se aventó muy pues, buenos goles. Yo creo que está haciendo lo que se sabe que hacía Javier Hernández. No es algo nuevo. Leía al buen Adrián Vargas, amigo, le mandamos saludos en su columna para MSN, donde decía, callando bocas. Pues no, meter 2 goles para mí no es callar bocas. No, o sea, está haciendo su chamba, no hay, qué bueno. No hay que... Pero qué tal si ahorita mete 2 goles y se avienta 10 partidos sin marcar. Eso no es callar bocas. Hay que dimensionar entonces. Las situaciones. Totalmente de acuerdo, es un gran momento. Creo que un gran partido. Creo que se le dieron las cosas bien, pero hay que dimensionarlo. No es lo esperado por Javier, no es algo extravagante, no es algo enorme. Hay que ser sinceros, es un delantero y para eso está. Mete goles en partidos, para mi gusto estaba finiquitado. Hay que ver que meta gol en Champions en un 1-0 y que tenga el gol del empate. O que meta goles vitales para el Real Madrid. Hay que ser sinceros, tampoco hay que tirar las campanas también, al viento. También, creo que Aldo, es... si mete gol en Champions vamos a querer más y más y más. Nunca vamos a estar conformes. Pues sí, para mí claro. Es un buen inicio, es un buen pero avance. Es como, pero hablando, es como si en Colombia hicieran fiesta nacional como parece que lo hacen Falcao, aquí. Porque Falcao metió un gol, o sea, no, metió no, un no, golazo. No, pero siempre vamos a pedirle más, siempre vamos a pedirle más. Dentro de los 8 goles, el titular que es Benzema no metió ni uno. Exacto. También hay que tener no, pero, en cuenta pero tampoco hay que bajar estándares, como lo dice Luis, está bien, gran gol, pero no hay que hacerle fiesta cada vez que meta gol. Exactamente, es o sea, ya me para eso sigo. Le pagan. Y hablando, es que también ahorita para eso Madrid, le pagan. El Real Madrid está bien, o sea, lleva 13 goles en una semana. Sí, más no, porque lleva 6 puntos a eso iba, en primer lugar, sí, ¿no? Eso va mal, a eso pero, iba, pero se están acomodando. Sí, pero también hay que verlo con rivales de más jerarquía, ¿no? Jugó contra el Basel y jugó contra el Deportivo La Coruña. Habrá que ponerlo a prueba jugando contra el Liverpool contra en el Liverpool o contra Barça. Contra Atlético. La Sociedad se vio muy mal, perdió 4-2 porque le remontó el partido. Entonces hay que verlo contra rivales de más jerarquía. A mí claro. Lo que me va a gustar ver es a Keylor Navas en la portería. Me parece que es un cambio necesario para quitarle presión ahí, que más que ya ¿quitarle? Vaya para afuera, no, creo que quitarle presión más, ahí. ¿No? Que, no, lo descansas y que la gente vea otras cosas. Pero ojo, Keylor Navas, si Keylor tiene buena actuación, ¿se queda como titular? ¿No lo creen? Si no, Keylor... creo. No, Ancelotti es muy marcado en sus cosas. Seguramente Iker va a seguir. Pero bueno, Keylor Navas... ¿Hasta qué punto seguirá y hasta qué punto van a respaldar los errores que ya son muy evidentes de Iker Casillas? Entiendo que es un juego de jerarquía impresionante del Madrid, ahorita el último estandarte que queda en la cancha para el Real Madrid,
pero tampoco puedes sopesar ese tipo de errores porque estás en el nivel máximo del fútbol internacionalmente, estás en el posiblemente el mejor equipo del mundo y no puedes tampoco esperar que en base a buenos resultados anteriores tenga la titularidad asegurada, hay que ser sinceros. Así es. Pero bueno, esto es el Chicharito, esto es el Real Madrid. El Real Madrid no va bien, como bien lo mencionó claro. Aldo. ¿Saben quién sí va bien? A mí no me gusta, pero ni modo, vamos a verlo. Barcelona frente al Levante. ¡Eso! Barcelona 5-0. Messi se está reencontrando con un buen fútbol. Y esto fue lo que pasó con un gol de Neymar, ¿no, Aldo? ¿Ya para sí, qué? Gol de Neymar. Este partido fue un tanto, para mi gusto, atípico. Creo que empezó un poquito lento, pero el Barcelona no se me hace tan luminoso como aquel Barcelona de Pep Guardiola o cualquier Barcelona de Tito Villanova. Pero ojo, se no me lo hace... Va a ser, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero se me hace un Barça muy, muy pensante. Un Barça el cual trabaja de manera idónea en los partidos. Lleva 4 partidos a lo largo de la temporada y no ha recibido... cuatro sin recibir gol. Sin recibir gol. Creo que es un parado táctico muy, muy cerebral. Creo que me gusta mucho Rakitic, ese es un golazo de Rakitic, le pega con un tubo. Y qué bueno por el Barça, qué bueno por el fútbol, que Messi se vuelve a enchufar, ¿no? ¿Sabes por qué fue atípico, Aldo? Porque Levante le plantó cara al Barcelona. Claro, Levante siempre en 30 minutos compitió de tú a tú, tuvo por ahí 2 muy buenas, Levante que salvó Rakitic en la línea, ya se les venía cayendo el invicto. ¿Se les hace un golazo este? No, porque fue error del portero. Portero. Sí recorta muy, muy, muy padre, pero vean ahí, es un recorte excelente, ahorita lo hace. Y luego la vaselina, ¿no? Es excelente. Y aprovechó el momento que el portero estaba adelante y punto. La verdad, Messi, aunque falló el penal, tuvo un gran juego colectivo, lo que le claro. veníamos pidiendo desde el Mundial, no desde con la selección argentina. Se quita la presión. Creo que es un jugador al cual se presiona ¿pero mucho. ¿Pero por qué? Porque ya juega más en colectivo, mandando pases, claro, retando balones, tocando. En mí queda el equipo, ¿no? Ya piensa el equipo y yo somos un conjunto, no solo sí, se la andan repartiendo. Y le cayó de maravilla la llegada de Rakitic al Barcelona. Claro, Rakitic, sí. Qué buen jugador, un jugador al cual... Es una válvula de escape total, creo que es una persona muy cerebral, lo que necesitaba después de que Xavi tuvo una baja de juego. Entonces me gusta mucho lo del croata y esperemos que el Barcelona esté bien por el bien del fútbol, ¿no? Ahora lo que preocupa es que Neymar sale lesionado otra vez un poco, puede ser un tanto de la rodilla que llegó a sigue, del tobillo sigue más sin, bien. Sigue sin estar bien. Pero le dieron un golpe en la zona de la cervical. Primero el tobillo, luego lo de la columna. La columna en aquel mundial. Sí. Pero le dieron un golpe ahorita. Aquel mundial de también. Pero no se recupera, recordemos que todavía viene su jugador que es muy corpulento, todavía no tiene esa masa física como nos tiene acostumbrados otros jugadores de Europa, pero esperemos que también esté bien el Austro brasileño porque le hace bien también al Barça, es un buen compañero de Messi. Recuerdo el partido pasado, también estuvo excelentemente enchufado con Messi, puso 2 pases de gol a Neymar y Neymar le puso pase de gol a Messi y eso es muy bueno que esté bien esa dupla, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luis, Aurora? Oh, ¿cómo lo ves, Iván? Porque ya se va a dormir, ya tiene... Sí, está tiene padre. Su cobijita y todo. Sí, ya. Es que aquí, pesado, aquí se me consiente. Sí, producción vino a cobijarlo ahorita, o sea, ya lo vieron muy acomodado y... Pesado fin de semana en tu ardua investigación. Pesada la semana, sí. Pero... Sí, es que irte a una investigación de campo es complicado. Bastante. Sobre todo con Aitorito. No. Pero bueno, vamos a ver cómo va la tabla en España. No parece el Real Madrid, está abajo. Barcelona con 12 puntos, le sigue Sevilla con 10. Atlético de Madrid con muchísimas críticas. Pitan cada vez que pueden a Simeone y sobre todo a Raúl Jiménez. Raúl porque Jiménez. Juega espantoso Raúl Jiménez en Atlético de Madrid. 8 puntos, Granada con 8, Valencia con 7. Juega, a ver, vamos a votar. Aldo, ¿juega espantoso sí o no? Raúl Jiménez en la juegan espantoso los 3 delanteros. Exacto. No hay a quien irle. Griezmann no juega bien. Mandzukic no juega bien. Pero ve que el jugador está cerca y ni siquiera corre, no va a buscar el balón. Está muy soso. Fue echar rostro. Tiene la fractura, Mandzukic no ha jugado, pero ni Griezmann, ni Mandzukic, ni Jiménez ha funcionado. No coincido, no coincido. Dime qué ha hecho Griezmann, dime qué ha hecho Mandzukic. Me voy a decir lo que hizo. Mira, el partido pasado entró Griezmann, de cambio por Jiménez, primer balón que toca, pase a la banda, centro, gol de Ara Turán. Okay, Griezmann se mueve mucho más que Jiménez, que se ve muy pesado y se ve muy lento. Se ve lento. Le está quedando muy grande la liga española. Se ve lento todos. Creo que el Atlético de Madrid, esta nueva temporada, Ara Turán está siendo el corazón de este equipo, como le llegó a ser Diego Costa. No sirven los puntas. Hay que ser sincero. Pero hay que esperar a ver qué pasa. Yo digo que juega espantoso y Raúl Jiménez es horrible jugando en Atlético de Madrid. Ojalá y mejore, porque de eso se trata. No es nada más hablar mal. Vamos a un corte y regresamos para platicar de la Liga Mexicana. Iván nos va a contar de todos los resúmenes, vio todos los partidos, cómo jugó Ronaldinho, cómo jugaron las Chivas, cómo jugó Pumas, todo. Todo. Vamos a un corte y regresamos.